de Honduras, te lo digo. Pero quiero decírtelo personalmente en tu cara. Es, a eso vengo, no vengo a otra cosa. No vengo a otra cosa. Sí. También. Bueno, ahí le quiero comentar algo, porque lo del INA es el terreno que está enfrente, ¿verdad? No, no, el terreno es que eso ya estaba casi terminado, señora presidenta. Fue el IP que armó un nudo allí. La culpa no la tiene el ministro del INA, no. A él no lo dejaron terminar el trabajo. Los del IP no lo dejaron. Entonces, el problema no es del INA. Fue que el IP se metió allí y no quiso que avanzaran. Entonces yo ya hablé con el ministro de Lina. Allí solamente que usted le recuerde que cumpla y que termine, que el proyecto ya está avanzado. Ya está bien avanzado la legalización. Sí, pero la documentación la tiene el INA, que dos documentaciones, uno la sacó el IP y la otra el INA. El INA tiene la verdadera, entonces con el IP no nos metamos ya solamente a la hora de registrar las escrituras. Ok, entonces voy a hablar con Funes. Exacto, exacto. Para pedirle la información. Exacto. Voy a pedirle la información, eso por un lado, lo de la ENE. Sí. Él iba a mandar a hacer todo el estudio y para pasármelo a mí y poder aprobar los fondos. Sí, sí, sí. Entonces, el terreno con el INA, sí. Si usted me permite, es que yo en realidad no sabía, yo a mí lo que me dijo el ministro de Sol. Carlos Cardona, que era un terreno que era que estaba de la OAVI. No, 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 es del INA, es del INA. Ok. Sí. Entonces déjeme investigar, eso lo voy a investigar ahora mismo para saber cómo está la situación y poderle informar. Sí. Su teléfono lo tiene Tomás también, ¿verdad? Sí, lo tiene. Lo tiene medio mundo. La presidenta Xiomara Castro. Sí. Sí. Bueno, que me lo pasen a mí también, por favor. Sí, sí, muy bien. Para poder tenerlo y tener una comunicación directa con usted. Sí, aquí el ministro de Gobernación lo tiene también. Ok, entonces yo le voy a pedir a él que le pase mi número. Uh-huh. Para que usted con confianza me llame. Ok, está bien. Y le demos seguimiento a lo que está pendiente. Excelente, excelente. Entonces me va a recibir, yo quiero saludarla, darle un abrazo. Es lo que yo quiero. Bueno, entonces, mire, déjeme, usted llega a Tegucigalpa hoy. Sí, yo aquí ya estoy cerquita, ya casi. Yo creo que estoy en unos 12 kilómetros, yo llego y voy caminando. Después voy a la basílica, a agradecer a Dios. Y voy a celebrar misa en la basílica. Bueno, si quiere yo le aviso porque yo voy saliendo ahorita a una reunión. Uh-huh. Y le confirmo yo la hora, como voy a tener su teléfono. Sí. ¿Le parece? Yo creo que en unas 2 horas y media, 3 horas estoy allá todavía porque tengo que descansar.
Sí. Entonces, solo que a través de su teléfono usted me pase. Si quiere, anote, que alguien se lo anote ahí, si quiere. Que coincidamos. ¿Verdad? Para mí también va a ser un placer darle la mano. Sí. Mucho gusto. Entonces, que le anote a alguien mi número ahí para que lo hagamos más personal, si quiere. ¿Tiene alguien que se lo anote? Que le dé Tomás. Ok, Tomás, entonces. Y Tomás me pasa el suyo. Ok, está bien. Muy bien. Bueno, mucho gusto, presidenta. Mucho gusto. Igual. Ánimo. Igual.